si c'était douceur rêvait nuages blancs. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Mais elle est pas née comme toi ici. Et maintenant. Bueno, aquí estamos de regreso a Planeta 2013 en Conciencia en Movimiento, y donde nos estamos moviendo con las estrellas, la luna, el sol, los astros, con el doctor Alejandro de Agüero. Y bueno, y ahorita tenemos a Gaby Ortega, que está con nosotros para hablarnos un poquito del doctor Alejandro, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Me ha dado mucho gusto tenerlos a los dos, excelentes invitados y de lujo en este programa. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en tu programa de Conciencia en Movimiento. Y bueno, desde el aire desde el espacio virtual, quiero mandarle un saludo a Adriana García, que normalmente está en el programa y que deseamos que la esté pasando muy bien en Cancún. Sí, mira, los astros seguramente que se pusieron de acuerdo para poder encontrarnos Alejandro y yo. Porque vamos que tenemos caminos totalmente distintos en ciertas cosas y en otras somos muy conectados, como que desde el momento en que nos conocimos en un taller de literatura, bueno, más bien dicho, en un taller de autobiografía con Rosa Nizán. Yo ya estaba trabajando con ella, es una escritora bastante conocida. Y Alejandro llegó, entonces empezamos a leer nuestros trabajos y pues ahí parece como que las letras bailaron así, bailaron para allá y para acá. Danzaron y entonces eso dio pie para una gran amistad, para también grandes diferencias y debates con Alejandro. Y a mí me alegra muchísimo decir que es uno de los pocos personajes en mi historia que es más o menos congruente, ¿sí? En tu autobiografía. En mi autobiografía. Sí, ahí está Alejandro. Alejandro, bueno, originalmente es músico, da clases en la Escuela de Música de la UNAM. Es astrólogo, yo creo que de nacimiento, desde el vientre de su madre ha de haber estado diciéndole hola a los planetas. Y además ha incursionado en el ámbito de la filosofía. Él es doctor en filosofía por la UNAM y tiene un trabajo que vaya que sí le ha costado, de debates y contradicciones en el medio académico, que como sabemos, bueno, es un tanto cuanto cuadrado. Esa es un poco la historia de Alejandro. Lo poquito, ¿no? Porque sí. Realmente. Y bueno, cada vez que nos encontramos en nuestros talleres que tenemos semanalmente, tenemos un espacio donde nos reunimos varias personas y es un espacio que nos ha ayudado a conocernos más. Haciendo esta breve, muy breve. Semblanza de Alejandro. Yo quisiera que regresáramos al punto que dejamos abierto, la carta astral. Y a mí la carta astral me ha llevado a preguntarme por qué no todos estamos interesados en esto, ¿sí?
la carta astral, la única que yo he pedido que se haga es la de mi hija. Y entiendo que es una descripción de cómo los astros se encontraban en el momento en que tú naces, ¿no? Y a partir de esto, sí nos gustaría mucho que tú nos dijeras cómo se va desplegando a la persona a través de la información que nos da la carta astral. Sí. Mira, la carta astral es una herramienta, pero es una herramienta que requiere demasiado conocimiento muy especializado. Entonces, definitivamente, pues hay muchas gentes a las que les es inclusive, no quieren entrarle a una cosa tan precisa, tan meticulosa. Por eso se van por los horóscopos de las revistas, ¿sí? Porque eso es muy fácil, pues soy Libra o soy esto, ajá, y aquí dice y punto, ¿no? Y mi esposo sí o no. Eso es lo fácil, pero lo otro, que es la propiamente la carta astral, es un conocimiento muy pormenorizado. Obviamente no cualquiera se interesa por un lado, y además es un conocimiento, es una talacha hacer el desmenuzar una carta astral, hacer análisis, es algo bastante complejo, ¿no? Que requiere mucho tiempo, mucha capacitación también. Por eso en el pasado esto era un asunto de reyes. Uh-huh. O sea, en el pasado la astrología no era para cualquier pelagatos, ni siquiera para los comerciantes no, era para los reyes y punto. Porque era tan complejo, pero tan inmensa, absorbía tanto tiempo, que solamente los reyes podían mantener gente que se dedicara a eso, porque tenías que dedicarte al 100%, okay, si no lo lograbas. Uh-huh. Kepler, Copérnico, que han pasado a la historia de la ciencia, eran astrólogos, eran súper astrólogos, ¿no? Okay. Entonces, hoy en día, obviamente con el avance de la tecnología, pues todo se ha facilitado, ya hay acceso, ya cualquiera puede descargar su carta astral, de internet, ¿sí? Ajá. No le va a entender, sí, a lo mejor, no le va a entender mucho, pero ya la tiene ahí, ¿no? Este es como el encontrar quién soy yo y ir a mi búsqueda a través de la carta astral para ver quién soy yo. Ese es un aspecto, realmente, es el aspecto psicológico. Ajá, no lo que creo. La, ajá, psicoastrología, sí, ¿no? Ajá. Es el conocimiento de uno mismo a través de la astrología. Ese es un aspecto, pero tiene muchos otros aspectos, uh-huh, ¿no? No solamente puedes detectar quién soy, quién eres tú o quién soy yo, sino también cómo es lo que me rodea, ¿no? Uh-huh. Se puede conocer rasgos de tu madre, de tu padre, de cuál es la relación tuya con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, con tus hijos o posibles hijos, si hay o no, uh-huh, con tus socios, en tu entorno, tus inclinaciones hacia vocacionales. Por ejemplo, hay un área fuerte llamada astrología vocacional. En México tenemos un astrólogo llamado Walter Anliker, uh-huh, que se ha enfocado mucho en eso, en la astrología vocacional. Creo que inclusive ya ha publicado cosas de astrología vocacional, ¿no? Para los chavos, ¿no? Bueno, los chavos, hoy en día los chavos, el rango de ser chavo hoy en día cada vez es más amplio, ¿no? Ya quién sabe a dónde llega. Pero se supone que para los que quieren decidir su vocación. Ahora, hay veces, y eso suele ser, es muy, muy frecuente, que la gente joven empieza a dedicarse a algo sin saber bien si es o no su vocación, y luego llega a los 30 o a los 40, muchas veces a los 30, con el primer retorno de Saturno, el primer tránsito saturnino, y dice, es que lo que yo quería era aquello, se dan cuenta, ¿no? Y entonces empiezan, eso lo vemos mucho, son las vocaciones tardías, lo vemos mucho en el arte, sobre todo, ¿no? En música, en artes plásticas, en teatro, que empiezan tarde, porque se dan cuenta tarde, ¿no? Bueno, pues ni modo, yo me di cuenta de esto. Hay gente que todavía se da cuenta más tarde, a los 40, a los 50, y entonces tienen un giro en su vida, ¿no? Dicen, oye, pero es que a mí lo que me gustaba era la danza. Oye, pues sí, pero para ser danzarina así profesional tenías que haber empezado a los 7 años. Pues tengo 40, pero a mí me gusta eso, sí, y a esto lo que puedo lograr desde aquí empiezo y lo hacen, ¿no? Oye, Alejandro, pero entonces en este caso, ¿habría una correspondencia entre el arriba y el abajo? Es decir, hay una... los planetas están ejerciendo sobre nosotros una gran influencia, ¿no? Totalmente. Hay una correspondencia permanente y perenne y que data de la más remota antigüedad, ¿sí? Y como decía antes de que llegaras, el ejemplo más fehaciente, pues es la luna. Es la luna, es el astro más cercano,
y aún los que no se meten en la astrología saben, o está, por ejemplo, los agricultores saben de la luna y están al tanto. Como dicen, la luna influye en la marea, ¿no? Y nosotros somos agua. Sí. ¿No? Entonces, claro que nuestras mareas también, ¿no? Se mueven. Somos agua. Eso y cambian. Eso nos lleva a los cuatro elementos astrológicos. Exacto. Agua, fuego, tierra y aire. Entonces, si tenemos 12 signos, 3 de esos 12, cada 3 signos, pertenecen a uno de estos cuatro elementos. Mm-hmm. 3 de agua, 3 de fuego, 3 de tierra y 3 de aire, ¿no? Entonces, cuando se delinea una carta personalizada, podemos ver ahí claramente cuál es la predominancia del elemento en esa persona. ¿Es de fuego, de tierra, de agua o de aire? Y entonces vamos a tener ciertas características generales de la persona que se va a comportar de acuerdo a su elemento. Por ejemplo, en tu caso, que eres libre, nos has dicho, uh-huh. y además chequeé unas cosillas de tu horóscopo, porque tienes tienes 3 planetas en Libra. Entonces sí, eres bastante airada, bastante airosa. ¿Quién es la bella airosa? Pachuca, ¿no? Ya fuiste a Pachuca, sí, claro. Conocí tu homónima, la bella airosa. Entonces, mucho de aire, ¿no? En mi caso, bueno, pues para los que saben un poco de astrología, debe de ser obvio que tengo el fuego a todo lo que da, ¿no? Entonces, tengan cuidado porque aquí les puedo hacer un incendio fácilmente. Pero como yo soy aire, lo voy a apagar. No, quién sabe, lo atizas. ¿O no? Lo atizas. Apaga, no, el aire lo atiza. A menos que el fuego sea. Cuando el fuego es chiquito, el aire lo apaga. Pero si es medianito, es al revés. Lo atizas y lo atizas y ya se hace. Sí, se hace una cosa bárbara. Ahí la que viene a apagar es la tierra y el agua, ¿no? La tierra y el agua. Entonces, los que son de elemento agua, gente muy sensible, gente romántica, gente agradable, de buen trato, normalmente medio regordetes, etcétera, ¿no? La gente del elemento Gaby, agua. ¿Qué elemento es? Gaby tiene aire, tiene el sol en Leo. Sí, el sol en Leo, o es la luna. ¿No sabes tú misma? No, no sé. Bueno, pero tiene mucho de aire, tiene mucho de fuego y de aire. Y de aire. Sí. Sí. Le falta agua, o sea, le falta sensibilidad, de repente dice cosas que hiere un poquito, o sea, le falta tacto, sí, porque le falta agua. El agua es el elemento de la sensibilidad y del tacto. Ajá. Okay. ¿Sí? Bueno, salí de aquí, no estoy diciendo que vamos a corte, Alex, Gaby, ahorita regresamos en un momento. Ok. La folie autour, elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi. Comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi.